Una vez más, las parejas en el área. La música la pondrá Matías Mier de la esquina. Levanta la pelota, el corte, el cabezazo de García. Le quedó a Hansel, se puede voltear. Y pum, se volteó. Lo tumbaron. ¡Penal! 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 A favor de la Equidad. Y el pronóstico avisa que habrá grito sagrado de gol en esta tarde de fútbol. Vamos a ver la reiteración, pero a priori me parece que sí hay falta. Amarra la pelota bien Hansel Zapata. Vean dos hombres tratando de cortarlo y sí, infracción abajo. No puede seguir con el balón. Trató de eludir a su rival, en este caso al jugador Michael López, que ya tiene tarjeta amarilla a propósito. No considera el árbitro que es para otra amarilla, pero sí termina sancionando la falta. Abajo hay infracción, sí, desestabiliza al jugador. En mi consideración, Jonathan Ortiz obró bien, señalando el punto blanco del penalti, dándole a Equidad. Suena el pito, 3, 2, 1. ¡Gol! De la Equidad Seguros. 33 minutos, Peralta, pierna derecha. Y adentro para el primero del equipo asegurador. Huila nada, Eder Torres en Win Sports. Remate fuerte de pierna derecha. Carlos Peralta es un buen ejecutor de penales en la campaña anterior donde hizo varios goles. Esa era una de sus armas, uno de sus recursos para marcar. Y aquí no fue inferior a la responsabilidad poniendo adelante el marcador al conjunto de Equidad. Más allá de que Aldair Quintana se lanzó bien porque estaba buscando y por poco roza esa pelota el palo derecho. Sin embargo, ahí más que un tiro ajustado al palo, el gran secreto y la gran virtud fue la potencia en el remate. 34 minutos, ya lo gana la Equidad sobre el Atlético. Levanta la pelota. Los guantes de Novoa la capturan. De primera, ojo con el contragolpe. Atención, el pase por la izquierda le quedó. Aquí puede ser el segundo de la Equidad. Sacó el zapatazo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Gol, 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 gol. ¡Seguros! 43 minutos, el contraataque letal, el pase cortico certero de Peralta para que Barona de pierna izquierda la mande a guardar para el segundo. En 43 minutos, Equidad tiene 2, Huila 0, Eder Torres en Win Sports. Los reportes de este partido van a decir que la asistencia a este gol de Barona es de Carlos Peralta, pero yo quiero decirles algo y ustedes lo están viendo con nosotros. La asistencia a este gol es de Diego Novoa. El saque de Diego Novoa es un pase a Carlos Peralta. Entendió y leyó muy bien la estructura de esta jugada porque no había hombres del conjunto del Huila en zona defensiva, superioridad numérica y espacio abiertos para que Equidad pudiera en determinado momento aprovecharlo y lo hizo con un muy buen remate también de Eider Barona. Bola tres bandas, le digo, ojalá le pongan un paréntesis ahí a esta jugada porque la asistencia es de Diego Novoa. La celebración del equipo asegurador ya lo gana 2-0 sobre el Huila.